saben que yo siempre les recomiendo las cosas que me matan de amor, que me encantan, que me cambian la vida. Y como ven en el título del video, descubrí el tubo perfecto para hacer ondas. Es ese tubo que ustedes dicen, ¿cómo no lo descubrí antes? He probado muchísimos tubos, de hecho, les he mostrado varios videos de tutoriales de cómo hacer ondas sueltas, cómo hacer ondas de esta forma, de la otra. Pero este tubo me cambió la vida desde el primer día que lo usé. Entonces, sin hablar tanto, empecemos con el video. Para hacer el video un poquito más dinámico, por así decirlo, voy a hacer la mitad del pelo con un tubo que ustedes ya conocen, que han visto aquí en mis videos, que es el que siempre utilizo. Y de este lado derecho voy a hacer las ondas con el tubo que les digo que es maravilloso y me tiene enamorada. De esa forma pueden ver un poquito el cambio. No intento decir que el tubo de este lado sea malo o que no funcione, pero solo quiero que vean la diferencia, así que comencemos. Para las que me siguen hace muchísimo tiempo, saben que este es el tubo que yo siempre utilizo y les voy a mostrar cómo deja la onda. Entonces sencillamente voy a coger partes de cada lado, entonces voy a empezar por abajo, lo cojo normal como siempre, hacia abajo y hago la onda. Algo así quedan las ondas con este tubo, que me parecen hermosas y siempre que me las hago de esta forma. Pero si les soy sincera, mi pelo es muy liso y al segundo día más o menos ya están mucho más lisas y no me duran casi. Entonces yo estaba en búsqueda de un tubo que me dejara las ondas bien marcadas, no de quinceañera, o sea, no tan chutas, y que realmente se vieran definidas. Entonces voy a hacer todas las partes de este lado y ya les doy mis conclusiones. Algo así va quedando el pelo o pues las ondas con este tubo. Realmente este tubo me encanta, no tengo nada malo en contra de él. Me encanta la forma como se agarra porque no te quemas ni es como difícil de hacer la onda. Calienta súper rápido, no te quema el pelo. Puedes programar la temperatura, digamos que es un muy buen tubo. Me gusta cómo me deja la forma de la onda. Lo único que no me encanta o no me mata es que al siguiente día o a lo largo del día se van soltando mucho las ondas y ya quedan demasiado sueltas sin definición. Entonces digamos que para lograr una onda más definida con este tubo me toca coger pedazos súper chiquiticos y me demoro más tiempo. Y digamos que esa es la única razón que yo digo como me gustaría un tubo que dejara las ondas más definidas y cayera al cielo, y lo encontré. Ya este es el último pedacito, no les mostré todo para no aburrirlas. El lado del tubo de Hot Tools quedaría algo así y ahora nos vamos al otro lado. Y este es el otro tubo, que es de otra marca diferente, la marca se llama Bedhead. Por cierto, no me están pagando por hacer este video, sencillamente a mí se me ocurrió que sería un video chévere comparar el tipo de onda y todo eso y de que encontré como mi tubo favorito, porque así es, pero era como un paréntesis. Esta es la forma como viene el otro tubo. Desde que lo vi me llamó la atención porque yo dije, esto tiene que hacer algo diferente. Hay otras cosas que este tubo no tiene. Por ejemplo, no se puede graduar la temperatura. Sencillamente tú lo prendes y ya. Si te quemó el pelo, te lo quemó. Si no te hizo la onda, no te la hizo. O sea, no puedes graduar, lo quiero más caliente, lo quiero más frío, no. Esa es la temperatura que hay y listo. Y lo otro es la forma de cogerlo. El otro es como más manejable. Este es un tubo normal. Pero no importa porque realmente la forma es lo que es relevante en este caso. Entonces voy a hacerlo de la misma forma que hice esta, no voy a dividir las partes, sino que voy a empezar en desorden. Lo ponemos también hacia abajo y en cada huequito la idea es que vaya el pelo. Entonces ahí va en uno, acá va en otro y cuando uno llega al final sobra un pedazo muy grande, entonces lo que yo hago es volverlo a enrollar, que deje una puntica suelta y espero el mismo tiempo que en el otro. Y cuando lo suelto queda algo así. Ya de primerazo ustedes pueden ver una diferencia, acá queda más suelta, queda como más definida la onda y siento que eso era lo que yo estaba buscando en un tubo. Voy a hacerlo todo y ya van a mirar cómo queda. Y listo, algo así quedaría el lado derecho con el otro tubo. Hay varias cosas que quiero decir. Realmente los dos tubos son muy buenos, pero ustedes siempre me están preguntando ¿cómo hago para que las ondas me duren más? ¿Qué hago para esto? ¿Qué hago para lo otro? El tema está en cómo hacemos las ondas y también en la herramienta que utilizamos. Si se dan cuenta, hay muchísimo más volumen que en este lado, muchísima más definición de las ondas.
que en este lado. Si me voy a dormir y mañana amanece, sé que este lado va a estar ya demasiado liso, ya no va a tener casi forma. En cambio, este va a seguir igual, porque ya lo he probado. Las que me siguen en Instagram vieron el video que hice con este tubo y las ondas me duraron hasta que me volví a lavar el pelo. Eso es lo que me sorprende de este tubo. Es súper fácil de usar. Lo único malo, digamos, es que solo tienes esta forma de onda. Si quieres de pronto hacer una onda más suelta o algo, no podrías hacerla porque ya viene como con este diseño. En cambio, en el otro tubo tú puedes jugar a hacer la onda más suelta, puedes coger un pedazo más grueso y hacerla más natural. En este no. Si de pronto mi pelo es muy sensible o acabo de tinturarlo y no quiero aplicarle tanto carol, este tubo me deja graduar la temperatura y eso me parece maravilloso para no quemarme el pelo, mientras que este no. Aquí el tema es de definición, de volumen, eso me lo da este tubo. No he aplicado texturizador, no he aplicado el que siempre les muestro para que las ondas duren, porque realmente no lo necesito. Siento que así queda bien y siento que soy Beyoncé, así no sea realidad. De hecho, quiero hacer un paréntesis súper rápido, y es que yo me la pasaba en Pinterest buscando este tipo de ondas súper marcadas que se ven demasiado, demasiado voluminosas, y las modelos de Pinterest, o bueno, las viejas que salen ahí, siempre tenían el pelo así como... Y yo siempre había intentado quererlas hacer con este tubo, pero no me quedaban igual, me quedaban así como las ven acá, que se ven lindas, no les puedo mentir, pero no eran como las que yo quería, hasta que descubrí este tubo. Cierro paréntesis. Para concluir el video, ambos pedazos son hermosos. Yo sé que a muchas de pronto les va a gustar más este lado porque se ve más suelto, pero a mí personalmente me encanta cómo se ve este lado. Siento que tengo más pelo de lo que realmente tengo y es como por el volumen que le da. La onda tan definida empieza a levantar el pelo, entonces se ve como más voluminoso, mientras que en este se ve como más normal. No sé si les gustan este tipo de videos como comparando productos, como descubrí la mejor pestañina o descubrí el mejor tubo. Se me ocurrió hacerlo de esta forma para que vieran algo diferente. Si les gusta este tipo de videos, por favor comenten en la parte de abajo, cuéntenme sus opiniones, cuál lado les gustó más. Esto me encanta cómo se ve. Estoy enamorada de este tubo. Y listo, eso fue todo por el video de hoy. Fue un video muy corto, fue como un review más o menos, también como tipo tutorial porque les mostré cómo hacer las ondas. Espero que les haya gustado, que se animen a conseguir el tubo que mejor les parezca a ustedes. Por acá les voy a dejar mi Instagram, allá los espero porque estoy subiendo videos de tutoriales, de maquillaje, mascarillas y todo eso, entonces allá nos vemos. Y ya, eso fue todo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!